bienvenidos a este último programa ya de esta temporada, en el que, bueno, Rosa y Espina ha querido mostrar la vivencia de tantas personas y de tantos grupos durante toda la Cuaresma y ahora para esta Semana Santa en la que estamos ya inmersos. En la jornada de hoy, este último programa, como suele ser habitual, viene a acompañarnos la concejala de medios de comunicación, además de otros apartados más del ayuntamiento, como pueden ser turismo, promoción y, bueno, pues gobernación también, creo que también lleva. Pero bueno, ahora mismo, como concejala de medios de comunicación del ayuntamiento, pues tenemos aquí a Pilar Lara. Muy buenas, Pilar. Hola, Pedro. Y vamos a hablar un poquito de lo que ha sido un poco el resumen de esta temporada de Rosa y Espina, y también, bueno, pues Pilar, que nos hable de ese, bueno, ese trato del ayuntamiento con tantos grupos como hay en este mundo cofrade, pues ya no solo como cofradía o parroquia en la unión local que también participa, sino también en tantos grupos como por aquí pasan en estos días, bandas, bueno, pues todo lo que conlleva este tiempo de Cuaresma, el grupo de las personas que rizan las palmas también, el ayuntamiento está dispuesto a ayudar siempre en todo lo que puede, y creo que, bueno, pues el ayuntamiento presta ese servicio a todos los que nos acercamos a pedirle ayuda y colaboración en todo. Pues quiero que Pilar nos hable también de todo eso que el ayuntamiento participa en todas estas cosas. Bueno, en primer lugar, darte las gracias y un año más la enhorabuena por un año más seguir consolidando este tipo de actos, actividades en torno a la Semana Santa. Yo creo ya que voy a formar parte de la Semana Santa, porque 7 años creo, ¿no?, que lleva grabando unos 150 programas, 151. Al final siempre terminamos tú y yo formaré parte también de la Semana Santa de Marmolejo. La verdad que desde primera hora fue una idea muy buena la que tú tuviste. El hecho de grabar una serie de programas que al principio se empezó, creo, por menos programas. Sí, un poquito. Pero yo creo que, bueno, este año creo que has batido el récord, ¿no? Que este año es cuando más programas se han hecho. Eso da cuenta de que la Semana Santa en Marmolejo no es solo el procesionar a las imágenes en Jueves Santo, bueno, Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, sino que detrás de la Semana Santa hay todo un año de preparativo y a mí me ve muchísima gente que está implicada en la elaboración, en el adorno, en el ensayo, en la música, bueno, en todo lo que tú has relatado y que a lo largo de estos programas hemos estado viendo. Y el ayuntamiento, pues, es otro ente más, una administración pública cuya misión, cuyo objetivo es servir al ciudadano. En este caso es, y durante este tiempo de Cuaresma, es apoyar a todo lo relacionado con la Semana Santa, desde estar en contacto constante con las cofradías y las hermandades cuando vienen allí al ayuntamiento a cualquier cosa que necesiten, ya sea uso del teatro o poner algo en el centro del pueblo para recaudar dinero, o con la cartelería y con los recibos, como también colaboramos. Y luego, bueno, pues aquí este set de televisión que está montado este año en la Casa de la Cultura. La Juventud. Perdón, uy, es verdad, la Casa de la Cultura es la que todos los años está, y por eso he dicho que este año no hemos venido aquí a la Casa de la Juventud, es más amplia y se puede hacer también, ha dado pie a que puedas tener aquí un espacio mucho más amplio. Y luego, pues bueno, hasta talleres de rizado de palma que se han llevado a cabo también durante el mes de marzo y todo lo que se necesite. Ya el viernes pasado empezó la Semana Santa Chica, como le llamamos, y el ayuntamiento pues puso las colgaduras por parte del recorrido por donde van a procesionar las imágenes. Y bueno, pues todo lo que necesitéis. Y yo creo que este año aún más para ti, mucho más especial, pues porque también en la sala verde de la Casa de la Cultura se ha podido celebrar el 20 aniversario de la exposición de carteles. Un trabajo que vienes realizando desde que estabas en el instituto. Te doy la enhorabuena porque allí te han dado un premio, un reconocimiento, más que premio, por esa labor de inculcar la Semana Santa entre los más jóvenes, desde que tú estabas ya en el instituto, y un año más que tendrás que recordar por haber sido el pregonero de la Semana Santa. Así que yo te doy la enhorabuena, las felicidades, y que espero que este año haya sido uno de los más importantes para ti. Sí. Muchas gracias, sí que lo es, porque bueno, pues se han juntado varias circunstancias así un poquito más celebrativas, y es verdad que he pasado unos días muy, muy felices.
También preguntarte, comentaba, se ha donado el centro. El año pasado ya fue esa iniciativa de hacer esas colgaduras pequeñitas que eran muy bonitas, que pone Semana Santa Marmolejo y con el escudo en las farolas, por donde pasan todas las procesiones, porque el recorrido más oficial, podríamos decir, todo el centro, desde la Iglesia de Jesús hasta el centro y alguna calle también aledaña más céntrica. Y bueno, y también esa ayuda que también prestáis con los cuencos, estos capiruchos para las velas, para que quitemos toda la cera que pueda ser del suelo y no haya caída y todo eso. Pues también, eso es muy importante, es una de las cosas que se llevan haciendo desde el ayuntamiento desde hace creo que 4 o 5 años, creo. Y es muy importante, desde aquí hago un llamamiento a todas las personas que vayan acompañando las imágenes, que lleven vela, pues para evitar que luego haya caídas, ya no sé, accidentes, que ya afortunadamente han sido pocos los que se han producido a lo largo de estos años, pero para evitar también que se ensucien las calles de, por donde van a pasar, pues que la gente le ponga su tulipa, como le llaman, tulipa recoge cera, que se la hemos hecho llegar a la unión local, a la presidenta Susana, para que ella lo fuera repartiendo a toda la hermandad de cofradía. Me consta que desde la junta directiva de las diferentes hermandades de cofradía están insistiendo, y ellos mismos cuando reparten las velas en estos días a su hermano y hermana, les dan también esa tulipa para que ellos la pongan, incluso se la ponen. Es importante, pues, que todos al final nos concienciemos para evitar accidentes y sobre todo para mantener un marmolejo limpio. Se ha hecho una importante inversión en las calles del centro, bueno, las demás calles también son importantes, pero bueno, es muy difícil quitar la cera en las calles del centro, que se han puesto unos materiales también más complicados. Y bueno, y a pesar de que luego, aparte de que luego tenemos un servicio de limpieza que va a ser inmediato, termine la Semana Santa, para que esa cera no se caliente con el sol y podamos quitarla fácilmente para evitar esas caídas, pero bueno, muchísimo más fácil será si todos los hermanos y las hermanas ponen su tulipa para que lo puedan hacer. Yo, además de ese llamamiento y ese aviso que nos da Pilar, pues también quiero recordar, que no tenga esa tulipa porque tuviera una vela en su casa, o que la pida a la hermandad que sea, que tienen que tener material. Y también el llevar la tulipa no implica que ya la cera caiga dentro, o al contrario, vamos a decirlo de otra manera, que si no se lleva bien la vela, pues la cera va a seguir cayendo fuera aunque lleve esa tulipa puesta para nada. Entonces la vela no hay que llevarla volcada, como estamos acostumbrados, que la llevan nazareno así volcada. Hay que llevarla de pie, todo lo más recta que se pueda, para que, lo primero, no chorrea, no se cae esa cera, porque al llevarla recta, el líquido sigue quedándose y se va consumiendo con el calor del fuego. Y además, si cae algo, pues cae dentro de la tulipa, porque está derecha. Si está inclinada, pues va cayendo fuera. Entonces el significado y lo que queremos arreglar con esta solución que se le está dando, pues no se lleva a cabo. Entonces ese llamamiento, si quiero que la gente que lo esté viendo, pues sepa que la vela hay que llevarla derecha, lo más derecha posible, para que no caiga la cera al suelo. Bueno, Pilar. Y la verdad que, bueno, pues expectante a ver si el tiempo nos deja que podamos disfrutar de esta Semana Santa, porque es verdad que Marmolejo, aparte de tradición y cultura, es un pueblo turístico, y afortunadamente ya tenemos más servicios hosteleros que están abriendo. El Hotel Balneario se prevé que abra el día 20, perdón, el día miércoles, que es día 20, iba a abrir el día 20, pero por circunstancia al final va a abrir este miércoles. Y bueno, y hay dos construcciones más que se están llevando a cabo en diferentes calles de Marmolejo, también para hospedar a los turistas que quieran venir de fuera. Entonces es una oportunidad también para que la gente que viene de fuera, marmolejeños y marmolejeñas que están viviendo fuera de Marmolejo y que vienen a visitar a sus familiares, o incluso personas que no son de Marmolejo pero que visitan Marmolejo por su agua y por su tradición y porque la Semana Santa de Marmolejo es muy bonita, pues también estamos poniendo a disposición pues todo lo que podamos, desde el Museo de Arte Contemporáneo, que está abierto todo el año, pero precisamente también este miércoles se vuelve a abrir lo que son el edificio de los manantiales y el centro de interpretación, como todos los años, que empieza la temporada en Semana Santa y concluye para el Día de los Santos, para que todos aquellos que vengan puedan tener la oportunidad de visitar y beber agua. Así que
Yo también animo e invito a todos los que nos visitáis y estáis aquí presentes en Marmolejo, que bajéis al balneario, que visitáis las redes sociales, porque allí es donde están los horarios para poder ver cuándo está abierto. Y bueno, que es importante también para el comercio y para la hostelería que venga gente de fuera. Yo creo que Marmolejo poco a poco se está convirtiendo en un referente, que estamos desarrollando proyectos muy importantes, no solo industriales, sino también turísticos, y que poco a poco se va a convertir en un municipio como antaño, que pudimos disfrutar de tener bastantes camas hoteleras y tener un pueblo muy bonito que era digno de visitar. Dentro de ese apartado que nos está hablando de turismo, quería preguntarte y también informar a todo el pueblo, porque creo que el que no lo haya hecho, pues tenga la ocasión de hacerlo ahora en estos días. El grupo de guías turísticas uh-huh. también han puesto a disposición para el sábado una visita sí. guiada, para también uh-huh. que la gente, bueno, pues conozca, y todos los que vengan de fuera también es una ocasión, y familiares que vienen de fuera de todos los que estamos aquí en el pueblo, pues que puedan también hacer esa visita y conocer mejor todo el... Bueno, pues el balneario, con su explicación, sí. claro. En ese sentido, llevamos trabajando bastante tiempo. Ya se han hecho dos cursos de guías turísticos especializados con uno de los mejores maestros que yo conozco de aquí, de la comarca, yo creo que de la provincia de Jaén, que es Antonio Sala, y ha formado un grupo de personas, de mujeres y hombres en materia turística, pues para que sirvan de guías turísticos. De ahí, de esos cursos, ha nacido una asociación de tres mujeres que precisamente no son de Marmolejo, pero viven aquí en Marmolejo, llaman Marmolejo como si fueran marmolejeñas. Y esa persona, al formar esta asociación, están ofreciendo su servicio de guía turístico. Ya desde el ayuntamiento estamos trabajando con ellas. Ellas tienen cedidas por el ayuntamiento las visitas guiadas que vengan de fuera del municipio. Y bueno, ya están en contacto y en conversaciones con el Hotel Balneario para hacer la visita guiada de las personas que pernocten en el Hotel Balneario. Y ya os digo, pueden consultar en la página web del balneario el número de teléfono para que puedan llamar allí y reservar su visita guiada. Ellas tienen una actividad prevista para este fin de semana, para este sábado, que en el caso de que llueva la pospondrán a la semana que viene, el día 6. Pero bueno, ellas están disponibles. En verano se realizan muchísimas actividades desde el ayuntamiento, de cata, servicios de visitas guiadas, visitas teatralizadas, tanto patrimoniales como del museo o incluso del balneario. Y también tenemos empresas que se dedican al turismo activo, en turismo de la sierra, que también pueden visitarla en la página web del balneario, www.balneariomarmolejo.es. Así que, como verás, estamos ofreciendo un abanico de servicios para todo aquel que venga a disfrutar de Marmolejo y se sienta cómodo y se lleve una buena impresión. Es verdad que el sitio que tenemos es único, y bueno, con la sierra, con el balneario, con todo lo que tenemos, y creo que el museo también, que es una joya. Este museo uh-huh. es una joya, y muchas personas no lo conocen. Y ahora también que se ha dado ese cambio, porque todo este año atrás teníamos la exposición de Jofra, y bueno, pues cuando ya la había visitado alguna vez, una vez o dos, porque quieran volver a verlo y tal, pero era la misma exposición porque era también el aniversario de Jofra, pero ahora se ha cambiado, se ha remodelado un montón de cuadros, se han puesto cuadros nuevos, cuadros de una parte monográfica a Maite Espínola, y bueno, pues el museo ha pegado también un giro y un cambio, que también invito desde aquí a todo el que quiera acudir a verlo, que el museo ha ganado bastante en este último cambio, y hay obras de arte muy buenas. Poquito a poco. Llevamos 8 años, 2 legislaturas, y yo creo que el cambio que se ha dado desde el 2015 que entramos, pues es evidente. Hay muchísimas cosas por hacer. Queda todavía mucho recorrido, porque Marmolejo ofrece muchas posibilidades de actuaciones y de cosas que se van a hacer. Y bueno, poco a poco también los vecinos irán conociendo todo lo que tenemos preparado para ellos y para ellas. Sí, por poner un ejemplo de tantas cosas como se están haciendo, esa pasarela que inauguramos uh-huh. el año pasado, que yo creo que es un gran acierto que se hiciera, porque bueno, ya no tenemos que pisar la carretera, podemos ir desde el pueblo hasta el balneario totalmente seguro uh-huh. de no estar en contacto con los coches, y tantas otras cosas como sí, se están haciendo. Sí, estamos detectando que últimamente están viniendo muchas caravanas aquí a Marmolejo, y estamos ya trabajando en la posibilidad de poner una zona de autocaravanas para que vengan y bueno,
se queden aquí. Como acampar o sí, para sí. Es verdad que el turismo de caravana, yo creo que a raíz del COVID se ha potenciado, se ha puesto más de manifiesto que la gente con su caravana puede parar en donde quiera y cómodamente visitar lo que quiera y en familia, y también puede ser turismo de aventura, turismo de ciudad, turismo de interior, y estamos también trabajando en esa posibilidad de poder hacerlo. Una iniciativa muy buena que creo que va a dar muchos frutos. Antes de que cerremos, y si también Pilar tiene que decirnos alguna cosilla más, yo quisiera, y voy a coger la chuleta para no se me olvide nadie, quisiera agradecer todas las personas que han pasado por aquí, por este programa, en esta temporada, que me gusta hacerlo siempre, y bueno, y todos los organismos y grupos que también han colaborado de alguna manera. Pero sí que quiero, por orden de conforme fueron saliendo todos los programas de esta temporada, quiero ir nombrando todas las personas que han venido, porque es de agradecer que hayan estado un ratito, hayan participado en esta temporada de programa de Rosa y Espina, pues contando su historia, su anécdota o su vivencia o su trabajo también en este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa. En primer lugar, porque fue así el orden como se fueron diciendo los programas, Juan Ortuno con su fotografía, a Cristóbal Serrano, que también vino a contarnos su vivencia en esa entrevista, la Cofradía de la Virgen de la Esperanza, en la que vinieron Susana Modrego y Miguel Ángel Blanque, el amigo de Jesús en la Borriquilla, que estuvieron también presentes José Torralbo, Loli Cerezo y Loli Martín, en la Asociación Músico Cultural Nuestra Señora de la Paz, que vinieron Baldomero Luque y Álvaro Martínez, el director de la banda. También a Pedro José López, el pintor, que nos mostró su arte en el mundo de la pintura. En la Hermandad de la Veracruz, que estuvieron presentes Ana Barragán, Pedro Solís y Fran Urbano. El programa que hicimos también con los costaleros, en la que, bueno, pues en ese programa pudimos hablar con algunos de ellos y con los capataces de los pasos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de la Estrella. La Asociación Musical Maestro Flores, que estuvieron también Nazaré Membrives, Juan y Pérez y Ana Barragán. El programa que hice de entrevista con Paco Perales y Sebastián Pastor también. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que vinieron Álvaro Barragán, Juan González y Felipe Romero. La exposición que hicimos en el instituto, como todos los años, en la que intervino don Francisco Bellido y Paqui Lozano, la directora del instituto. La banda de la fusión, que también vinieron Ismael Lozano y Seila. El programa que hicimos en los exteriores de gastronomía con Gaby Casado, que fue un programa muy bonito de la comida típica de este tiempo. La cofradía de la Virgen de Dolores, que también vinieron Agustina Vicaria, Ana Noemí Vicaria, Silvia Pedraja y Juliana Santiago. El taller de Palma, que tuvimos con María del Mar, como todos los años, con distintos componentes de ese taller, algunos alumnos. La exposición en la Casa de la Cultura, que también estuvo Rafa Valdivia en esa presentación y participó en este programa. El grupo parroquial de Resucitado, que estuvieron Narci Lozano, Manuel Hermosilla y Ana Isabel Rodríguez. Y ya está, ya no hay más, hasta Pilar, que gracias Pilar por venir a este programa, ya todos los que han participado en este programa de este año, todos los que han estado en algún momento. Y luego sí quiero agradecer también al Ayuntamiento, en primer lugar, por las instalaciones, por todo lo que nos prestan, por el servicio de la televisión y de poder emitir estos programas. El decorado, tengo que agradecer, varias cosillas son mías, otras son del Ayuntamiento, por ejemplo estos sillones y la mesa que tengo aquí delante, pues son también del Ayuntamiento, pero sí tengo que agradecer el Cristo, el Nazareno que tenemos aquí, que es del convento, y las madres me lo dejaron todo este tiempo, que por cierto tengo que devolvérselo ya, porque estamos un día antes de la emisión de este programa, porque el día que se emite este programa es la procesión de ellos, de los niños, y tiene que estar allí ya la imagen. Entonces hoy estamos grabándolo a martes porque tengo que devolvérselo ya. Gracias a las madres por dejarme el Cristo y esta virgencita que hay aquí pequeñita, que también me la dejó mi amigo Alfonso. Y luego agradecer a la Casa del Agua, porque Maite Espínola nos la cedió desinteresadamente para que pudiésemos grabar ese programa de gastronomía con Gaby, y bueno, quedó también muy bonita el programa y bueno, estuvimos allí dentro de esas instalaciones. Y por último, agradecer al gran componente de este programa, junto conmigo, que es Vicente Barrera, que gracias Vicente, siempre
siempre está ahí y bueno, sé que es tu trabajo también, pero las horas que dedica y el bueno, pues el jaleo de que no es una hora concreta, que cada programa lo grabamos un día, una hora, con bueno, pues con cambios, que hay que cambiar de un día a otro, y sé que no es lo mismo que el que está trabajando su horario de 9 a 2 y cuando llegan las 2 pues ya no se trabaja más hasta mañana, y él siempre está disponible a la hora que sea y al momento que sea para poder hacer estos programas. Pues gracias, Vicente, siempre por estar ahí desde el primer momento que llevamos haciendo estos programas. Y nada, esos son todos los agradecimientos que tenía que decir. Pilar, tienes que decirnos alguna cosita más para despedir este programa. Nada, darte de nuevo la enhorabuena a ti y a Vicente, como tú bien has dicho, quería dejarlo para lo último. Al final soy un equipo de dos, ¿no? Tú estás delante de las cámaras, pero detrás de las cámaras también es importante que haya alguien profesional y alguien bueno, disponible, con total disponibilidad, como tú has dicho, no solo para estos programas, sino también para el Ayuntamiento, como es Vicente Barrera. Y daros las gracias también porque un año más contemos con esta cantidad de programas que cada vez son más y mejores. Y nada, finalizó animando a la gente del pueblo, a los marmolejeños y las marmolejeñas, que ya los que no son marmolejeños y marmolejeñas y nos visitan, que disfruten de la Semana Santa, que sea posible que la Semana Santa se lleve a cabo, y si no, pues bueno, el agua siempre es bienvenida. Si no se pudiera celebrar, qué mejor que porque llueva, que es bueno para nuestros campos y para nuestro, al final, la economía también de nuestro municipio. Pero sobre todo que disfruten de las calles, que disfruten de la gastronomía, que disfruten de Marmolejo y que se lleven un buen recuerdo de la gente que aquí vivimos. Así que hasta el año que viene, que volveremos a formar parte, deseo formar parte de estos programas, y que el año que viene sean más. Ya será el 21 aniversario de la exposición de carteles. Así que enhorabuena y muchas gracias por invitarme. Pues con estas palabras que Pilar decía, gracias Pilar, pues despedimos este programa y esta temporada, que creo que bueno, pues ha sido muy fructífera. Hemos tenido programas muy variados y el año que viene, pues si lo volvemos a hacer, que Dios quiera que sí, serán también muy variados y muy bueno, pues viendo la realidad de este tiempo y de estos preparativos de la Semana Santa de nuestro pueblo. Muchísimas gracias a todos y hasta una nueva edición de Rosa y Espina.